Buenas. Buenas serán para vos, porque lo que es para mí. ¿Te pasó algo malo? Nada, ¿qué va a pasar? Es la manera de saludar que tiene Julio. Pero ahora que vos llegaste, son más buenas que nunca. Ay, gracias, Nachito. No sabes lo bien que me viene un piropo en un día como hoy. Ah, te pasó alguna desgracia, seguro. Cortá, la mala onda. ¿Qué le puede pasar con esa carita de ángel que tiene? Mirá. Hola. 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 Buenos días. Buenos días. María, ¿por qué no vas a limpiar un poquito afuera? Sí, sí, claro. ¿María? Sí. Qué bien andas del pie, ¿eh? Ah, el pie. Sí. Ay, sí, es un dolor así como que se me va y me viene. Hasta hace un ratito no lo tenía, ahora de pronto. Vos sabés que yo también tengo un dolorcito que se me va y se me viene acá, justamente en el. ¿Puedes dejar de defenderla? ¿Puede ser? Está bien. ¿Sabes que a mí me revienta la gente que miente? ¿Cómo puede ser que estés todo el tiempo mintiendo? Yo no soy de mentir, ¿eh? ¿Pero qué cuento me estás contando, María? Desde que llegaste acá no haces más que mentir. No se puede trabajar con alguien que está mintiendo todo el tiempo. No quiero más problemas con vos, ¿de acuerdo? Si usted me da otra oportunidad, yo le juro que no va a tener más problemas conmigo. Está bien. Te voy a dar otra oportunidad. ¡Vamos, Gonza, todavía! Gracias. Esta puede ser la última oportunidad, ¿eh? Que te quede claro. Mire, voy a limpiar tan bien que no le voy a dar ningún motivo. Escúchame, ¿cómo sigue la situación en tu casa? ¿Eh? Digo, ¿cómo está la situación en tu casa? Bien. Bien, está todo bien, gracias. ¿Estás segura, no? Sí, 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 usted no se preocupe por nada. Bueno, me alegro que esté todo bien. Ahora, si quieres, puedes ir afuera a seguir limpiando. Sí. No, espera, para María. Una facturita para festejar. ¿Sí? ¿Puedo? Claro, bueno, por supuesto. Me llevo porque cuando limpio afuera después me agarra un hambre. ¿Un hambre? Sí, mucho. Mucho hambre. ¿Cómo morfa esta mina, viejo? Ahora se va a atragantar, que se afició. ¡Corta la semáforo! Che, Gonza. Yo apostaba que la rajabas, ¿eh? Yo también creí que le dejaba la suela marcada en el traste, te digo. Escúchame, después de lo que hizo, estoy a punto de echarla. Lo que pasa es que esta piba me produce algo, ¿no? ¿Algo de qué? Cuando fui ayer a acompañarla a la casa, vi cómo vivía, me dio mucha lástima. Además tiene un marido que es un tipo muy violento, ¿no? Y la vi como muy desprotegida. Ah, a mí también, ¿sabes qué? ¿Así? Me da una gana de protegerla. No. Vos lo que querés es levantártela, o más bien, acostarla. Nachito, con esta chica no vas a tener suerte, porque se nota que no es una piba fácil. ¿Viste lo que es este lugar? Es alucinante. Como vos. Vení. Mirá lo que es esto. ¿Y? ¿Qué te parece? Vayamos adentro. Pero podemos tomar algo antes acá, es más romántico. No quiero que sea romántico. Diego, Diego, vení, mirá lo que te traje. Tenías hambre, ¿no? ¿Viste? Comé despacio, que te vas a atragantar. Todavía no le contaste, ¿no? A tu jefe, de mí. No le puedo armar otro despelote, Diego. Claro, yo soy un problema, ¿no? Para vos. No digas pavada, sabes que no es así. ¿Y entonces? Bueno, tiempo al tiempo. ¿Y qué? ¿Yo me tengo que quedar acá? ¿Para siempre? No, no, para siempre no, ¿eh? Podés ir a jugar al río, ¿querés? Dale, vamos juntos. No puedo, yo tengo que trabajar. Anda vos,
Dale, te llevas la media luna, jugás un rato en el río y después yo te acerco algo rico para tomar. ¿Eh? Está bien. Mira, si tenés un poco de paciencia, me está por llegar a Estados Unidos y te va a alucinar. Dale, dale para adelante. Sí. Dale, lo vemos. Fantástico. Qué día bárbaro. Sangarina sí. Navegar, ¿no? ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa? Nada, me falta el aire. ¿Aire? Sí, sí, abrí la ventana, por favor. Pero si me pediste que la cierre la... Bueno, ahora te estoy pidiendo que la abras, por favor. ¿Está bien así? Sí. ¿Te pasa algo? No. ¿Qué pasa, Leticia? ¿Estás bien? ¿Quién sos? ¿Quién sos? Pará, pará, Leticia. Y me gusta la gente que cuando saluda te mira los... Con dos azúcar, como te gustaba. Gracias, Nacho. Hola. ¿Dices algo, María? Sí, ¿puedo limpiar la oficina del señor Gonzalo? Sí, anda. Bueno, voy a buscar unas cosas a la cocina. Bueno. Y vengo. Gracias. Chao. ¿Así que te vas a París? Viste lo que la vida de pobre, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Cuánto tiempo? 2 semanitas. A propósito, te voy a pedir que me cuides el barquito. Se va a quedar solo y me va a extrañar. Bueno, quédate tranquila. ¿Cómo me calientan estas chirucitas? Para que María es re inocente, che. Pero que María, si son todas iguales, le llegas a dar un poco de ventaja y ¿sabes qué? No, fiesta, no, fantástica, fantástica esta fiesta. No digas así porque ella es una buena mina, ¿sabes? Decí que me tengo que ir, que si no te muestro lo que es esa mina. Perdóname, hermano. ¿Vos crees que en el mundo no hay mina que te pueda cortar el rostro, vos? En este mundo no. En otro puede ser, pero en este mundo no. ¡Qué grande! ¿Hola? ¿Papá? ¿Paula? ¿Sos vos? Papá, quiero que esta vez... me digas toda la verdad. ¿Es cierto lo que dice la carta? Te estás muriendo. Jurame que no es otro de tus engaños. Es verdad, Paula. Es verdad. Por Dios, ¿dónde se habrá metido este chico ahora? ¡María! ¿Qué andas haciendo por acá? Pensé que a lo mejor quería algo para tomar. ¡Ay, gracias! ¡Qué divina! Bueno, permiso. No, pará, no te vayas. Quédate un rato conmigo. Tengo un embole. Mirá, ahí lo tenés a Patricio. No lo larga más a Gonzalo. Es un pesado mi marido. Encima ayer justo nos cortó en lo mejor. Si no hubiese sido por vos, no sé lo que hubiera pasado. No sabes cuánto te lo agradezco, ¿eh? No, no tiene nada que agradecerme a mí, ¿no? Vos pensarás que soy una loca, ¿no? Que ando con el primer tipo que se me cruza. ¿Yo? Sí. No, no pienso eso, señora. Lo que pasa es que Gonzalo es irresistible. Cuando estás con él te olvidas de todo.
No te importa nada. Nunca conocí a alguien que haga el amor como él. Es un teacher. ¿Un qué?